que seas valiente y puedas ver la vida de otro modo. Entiendo que no es fácil. Oh, oh, oh. Vente a ver el lado bueno de las cosas. Aprende que la decisión está en tus manos. Aprende que todo en la vida pasa, sea bueno o malo. Porque yo quiero que seas feliz. Saca la magia que hay dentro de ti. Toma la vida con ganas. Toma la vida con ganas, verás que todo irá muy bien. Sonríe por la mañana, sonríe por la mañana. Y agradece lo que tienes. Y si has errado, por favor, pide perdón. ¡Guau! ¡Qué manera tan hermosa de iniciar esta transmisión en la cual vamos a presentarte! Bueno, te va a presentar mi querida amiga Joana, te va a presentar su libro, un libro maravilloso que ya tuve la oportunidad de leer, me regaló la primicia de leerlo y yo le dije, dame la oportunidad de compartirlo. La oportunidad que tenemos los seres humanos, y no todos, de ser padres, es un regalo divino, es un regalo en serio que los que lo hemos obtenido lo sabemos. Y habemos padres que somos biológicos y habemos padres que somos también porque lo hemos decidido y abrazamos a seres maravillosos que son nuestros hijos también. Y tal vez no sean de sangre, pero sí son de amor y sí son de corazón. Y todos son hijos y todos somos padres. Así que bienvenidos a este live que voy a hacer. ¿Sabes? Es que sí, discúlpame si de pronto me vas a ver un tanto emocional. Pues no, ¿por qué puedo pedir disculpas? Al contrario, te invito a que tú también lo seas. Yo quiero iniciar esto, dos cosas. Bueno, te voy a pedir varias cosas en realidad, ¿sí? Ahorita voy a presentarte a Joana. Joana ya está aquí un poquito esperando, ¿sí? Ahorita te lo voy a presentar, la autora de este maravilloso libro, Educa a tus hijos. Educa a tus hijos para la felicidad y la abundancia. ¡Carambas! Yo te pregunto, ¿a ti te educaron tus padres hermosos, maravillosos, que tanto te amaron, que tanto te aman, pero que igual, o sea, no les entregaron el chingado manual? A mí no me entregaron el manual. Y créeme que no sé si definido como un manual, pero sí es una guía para que podamos nosotros apoyar y educar a nuestros hijos para que sean felices. Te quiero preguntar, te voy a pedir varias cosas y la primera es una pregunta. Tú, escucha bien la pregunta. Tú, ¿estás dispuesto o dispuesta a educar a tu hijo o a tu hija para la felicidad y la abundancia? Contéstame sí, sí, sí o no. Mira, y aquí el que no contesta dice el que calla otorga. Y aquí el no es igual a quedarse callados. Quedarse callados es igual a no. Dime, por favor, ¿te encantaría, estás dispuesto a educar a tus hijos, para la felicidad y la abundancia? Déjamelo saber. Y otra cosa que te quiero pedir, mira, el día de hoy yo te pido de favor y con mucho corazón que abras tu mente y abras tu corazón. No existen los padres perfectos, tampoco los hijos perfectos. No existen las familias perfectas. Bendito sea Dios. Nada es perfecto porque todo sería bien aburrido. Pero justamente vamos obteniendo herramientas y se nos van presentando en la vida herramientas para, si bien es cierto, pues no buscar la perfección, sí buscar el amor. Entonces, basar en el amor, basar la educación de nuestros hijos en el amor es una maravillosa lección. Hoy Joana Javiak, polaca, que reside en España, nos va a compartir. De hecho, ella va a compartir ahorita desde España. Otra cosa que te quiero pedir a ti es que compartas el video ya. ¿Qué estás esperando? Ya compártelo. ¿Cuántas? A ver, y etiqueta a cuánto padre, madre
tú conozcas, que tú creas que quiere educar a su hijo, a su hija, a sus hijos para la felicidad y la abundancia. De una vez, dale, dale. Y estoy haciendo un poquito de tiempo para que entre más gente, para que tú etiquetes al compadre, a la comadre, a la vecina, a la cuñada, al cuñado, ¿sí? Hasta la suegra. Sí, no le hace que este viejón, tu marido, tu esposa, también etiquétalas, etiquétalos de una vez y compártalo, ¿sí? Para que, por favor, ¿sí? Empecemos con una nueva manera de ver la educación hacia nuestros hijos. ¿De dónde empieza la educación? ¿Cómo se da la educación? Bueno, a esto ahorita nos va a platicar mi querida Joana. Y pues bueno, aprovechemos que está aquí una autora de talla internacional dándonos la primicia y exclusiva de un libro que sin duda es un bestseller. O sea, todavía no, pero el día de hoy tú y yo lo vamos a hacer bestseller. Ya desde ahorita, porque lo vamos a compartir. No, bueno, es una cosa impresionante. Quiero dar la bienvenida. Joana, bienvenida. Hola, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú buenas madrugadas. ¿Qué horas son allá en España? Pues las dos pasadas. Ya, bueno, pues no es tanto. Nos hemos pegado más desvelados. Te has desvelado más cuidando a tu hijo, cambiándole pañales, con las calenturitas, con tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Además, mi hijo llevó dos primeros años de su vida sin dormir. O sea, dormía a la inversa. Así que no dormí dos años. Una noche no es nada. Una noche no es nada, pero además esta noche es maravillosa porque estamos con muchas personas acá de todo el continente americano. Váyanme diciendo de qué parte del mundo están conectados ahorita, papis, mamis. Hoy es un live para papis y mamis, ¿sí? Bueno, y si tú eres un hijo, o sea, si tú no tienes hijos aún, pues mira que es una gran oportunidad. ¿Qué más hubiera querido yo de haber recibido este regalo maravilloso que hoy tú vas a encontrar? Joana, tu libro, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Por qué viene? Pues fíjate, Antonio, que yo durante muchos años pensé que no es posible ser totalmente feliz y abundante. Hasta que llegó la pandemia y me crucé, bueno, en el camino del universo me trajo la carrera de coaching y a partir de ahí entendí un montón de cosas, añadí otras tantas que iba estudiando por el camino y decidí, o sea, di un gran cambio en mí misma. Y cuando lo vi, decidí que lo tengo que explicar de alguna manera a mi hijo. Hablaste de manual y sí, esta era la idea, darle un manual, un atajo, para que no pierda tiempo buscando cosas que están inventadas, ¿sabes? Que tenga esta vía rápida para poder hacer cosas bien y no perder tantos años de su vida buscando cosas. Oye, Joana, ¿cómo es que una polaca, tú eres de nacimiento polaca, ¿cuánto tiempo tienes en España? ¿Y cómo es que hablas también español? ¿Y cómo es que ahorita vamos a ir platicando porque el libro es maravilloso, yo creo que es el libro más moderno, es el libro más actual, es el libro más moderno, ahorita le voy a explicar por qué es el más moderno. Pero bueno, la primera pregunta es, Joana, ¿qué hace una polaca en España y por qué escribe un libro en pleno COVID? Pues una polaca en España, causalidades de la vida, ¿verdad? Yo hace mucho tiempo ya no creo en casualidades, pienso que todos son causalidades, o sea, hay una causa y un efecto. Y eso fue también mi aventura con el español. Yo estudié comercio internacional y tuve que coger un idioma, pues por causalidad este idioma fue español. Y al final conocí a mi ex marido y me mudé a España porque él no quiso probar la aventura polaca. Oye, Joana, ¿qué te mueve a escribir un libro? La felicidad de mi hijo, verle feliz, ¿sabes? O sea, como madre, mi mayor deseo es verle crecer feliz y que tenga cosas importantes que contar a sus propios hijos. Oigan, a los que están aquí en el auditorio, en el público, aquí visitándonos, pónganos los nombres de sus hijos. A ver, ¿cómo se llaman? Mis hijos se llaman, fíjate, Alan, Pepe, Sofi, Bárbara. Tengo 4 hijos. Y obviamente
Y quiero ir por un quinto. No hay quinto malo, pero pues eso en su momento, ¿ok? Nunca es tarde, Antonio, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y a poco no son el... No sé, bueno, no sé para ustedes. El otro día platicaba con Maribel. Yo le decía, yo soy un papá de vocación. Mi gran vocación es ser papá. Y entonces, el hacer esta transmisión el día de hoy con una autora internacional que escribe un libro tan lindo, ¿sí? Educa a tu hijo para la abundancia, para la felicidad y la abundancia. Para mí es un regalo. Cuando lo leí, vi un regalo, vi un anecdotario. Quiero que me digas algo, Joana. ¿Qué nos puede agregar a los papás tu libro? Yo pienso que sobre todo cositas simples, porque fíjate que el libro está escrito para mi hijo. El año pasado tenía 14 años, entonces yo utilicé un lenguaje muy sencillo para que un niño de 14 años pudiera entenderlo. Y como tú bien sabes del tema de neuromarketing, utilizando el tema de las anécdotas, las parábolas, los cuentos, tú conectas mucho mejor. Entonces este fue el gran aprendizaje que aprendí de maestros de tu talla y después lo apliqué en el libro, intentando que mi hijo se acuerde de cosas, de mis fallos, de nuestros fallos, de nuestras victorias, porque son historias nuestras. Y de esta manera pudiera conectarse mejor y entender el aprendizaje. Ok. Pero una pregunta. Este libro lo estás lanzando en español. Sí. Pero tú hablas polaco. ¿Pero por qué en español? Porque mi hijo es hispanoparlante. Su papá es español. Y el idioma predominante de mi hijo es español. Además, es un tema, mi hijo entiende polaco, lo entiende un 80%, pero yo tenía mucha necesidad que él entienda muy bien todo lo que yo quería explicarle. Entonces, el español era el principal idioma. Yo lo estoy traduciendo al polaco, fíjate, que va a salir en polaco también, pero no va a ser un idioma principal. Joana, ¿cuál crees tú que sea como autora? Y también esta pregunta es para ustedes, amigos, que están aquí viendo la transmisión, ¿eh? Una pregunta para todos, ahorita en primera instancia para Joana. ¿Cuál crees tú que sea el principal error que cometemos los padres y madres? Yo pienso que, para empezar, nosotros no somos congruentes con lo que hacemos. Como nosotros mismos no somos felices, es muy difícil que los niños lo sean. Nosotros exigimos, ¿sabes? El tema de la congruencia es un tema que yo misma me he pillado un montón de veces, que no soy congruente. Tú sabes que tenemos que mirar dentro de nosotros mismos, tenemos autocoachearnos un montón de veces para detectar estos pasos en falso que estamos dando. Y así pasó. Yo entendí que yo siempre, o sea, mi deseo más feroz es ver a mi hijo feliz. Pero han habido etapas en mi vida donde yo no era feliz, no entendía el tema de la gratitud, no sabía aceptar el destino tal y como venía, ¿sabes? Siempre venía, veía pegas a todo. Y el cambio de la mente, o sea, el cambio de mentalidad, de tu diálogo interno, cosas que visualizas, cosas que deseas, cosas que evocas, hacen al final que puedes cambiar los paradigmas mentales, puedes cambiar un montón de creencias limitantes, pero claro, necesitas saber las herramientas claves. Claro, mira, déjenme decirles una cosa. Joana, ella es coach, ella es life coach. Entonces, y ella además está certificada tanto con Eduardo, mi querido hermano del alma, Eduardo Sánchez, conmigo, Antonio Reguín, está certificada ante la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades y el Instituto Iberoamericano de Neurociencias Aplicadas. Pero además ella de formación es coach. Entonces traes mucho background, ¿sí? Entonces, una coach escribiendo un libro de mamá, ¿quién lo escribe? ¿La coach o la mamá? Sobre todo la mamá, pero hay mucha influencia de coach porque algunas de las anécdotas vienen de mi, digamos, bagaje como empresaria.
pues el tema de negociación, como yo lo enseñé. Yo siempre he tenido diferentes formas de educar a mi hijo, que ha sido muy criticada por la gente muy cercana. Siempre la gente decía, es que tú siempre haces cosas al revés, ¿no? Yo pienso que no eran al revés, era un poco intuición, ¿no? Yo tenía esta intuición siempre. Más sin embargo, me faltaban herramientas, me faltaban muchas. Y me lo dieron no solamente el tema de coaching, ya te lo dije, el tema de neuroventas y neuromarketing, las certificaciones, han sido buenísimas herramientas. Al final, si tú no sabes venderte como mamá, okay, no vas a poder lograr el resultado que quieres en tu hijo. Wow, a ver, hice una pregunta, le hice una pregunta a Joana y aquí tu tocaya, yo pregunté, ¿cuál es el error más grande que cometemos los padres? Y ahí dice Joana, el mayor error es no dejarlos volar y además darles todo lo que quieren. ¿Qué opinas? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Yo pienso que los niños necesitan aprender equivocándose. Tienen que cometer sus errores, les tenemos que permitir equivocarles, porque si no aprenden a equivocarse, no aprenden a vivir con los errores, Antonio, no aprenden que fracaso forma parte de nuestra vida, no aprenden a vivir. Y obviamente no podemos darles todo, o sea, no podemos solucionarles la vida. Mira qué interesante lo que estás comentando tú y otras personas están comentando acá. La pregunta para todos es, ¿cuál es el error más grande que cometemos los papás? Para los que van llegando, estamos charlando con Joana Jabiak. Ella es polaca, que vive en España. Ella es una coach, que además es mi amiga, por cierto. Y ella escribe un libro maravilloso que se llama Educa a tus hijos para la felicidad y la abundancia. ¡Uy! ¡Doña Marta! ¡Don Luis! ¡Mis padres! ¡Nunca es tarde! ¡Léanse el libro! Yo ya lo leí. Y estoy dando mis primeros pasos de ese maravilloso libro. ¿Qué no hubieras dado tú? Te estoy preguntando a ti que estás viendo esa transmisión. ¿Qué no hubieras dado tú porque tus padres hubiesen leído este libro? Imagínate, ¿cómo serías tú hoy en día si tus papitos hermosos hubieran leído este libro y te hubieran educado a ti para la felicidad y la abundancia? Tengo una pregunta. Hoy es de muchas preguntas. Bueno, antes de lanzar esa pregunta, quiero ver las respuestas que nos dijeron los demás. ¿Cuál es el principal error que cometen nuestros padres? Pues no prepararnos, ¿sí? Proyectar nuestros deseos y falencias, ¿ok? Dice mi querido Jimmy desde Tijuana, Baja California, México, quererlos y mimarlos demasiado. A ver, esa es una respuesta controversial, tal vez. ¿Será un error quererlos demasiado? ¿Qué opinas, Joana? Yo pienso que el amor por mi hijo crece cada día, ¿sabes? Cuando mi hijo nació, era muy pequeño, mi padre me dijo una cosa que yo no entendía en aquel momento. Me dijo, yo decía, ¿cómo puedes querer una cosita tan pequeña que acaba de llegar a tu vida con todo el alma? Y él me dijo, conforme vaya pasando el tiempo, le vas a querer más y más. Cada día que pase, tu amor va a crecer. Y así fue. Yo tengo infinidad del amor por mi hijo, tengo vocación, o sea, es impresionante, de verdad. Yo pienso que soy madre vocacional como tu papá. Haría cualquier cosa porque fuera feliz. Pero no estoy de acuerdo en facilitarle la vida en todo. Eso yo creo que es la parte que quería explicarnos la persona que habló del tema de darles de todo. Sí. Hacerle la vida fácil para que no sufran, no cometan errores, no se equivoquen, ¿sabes? Solucionarle cada paso, eso es lo incorrecto, porque entonces los niños no entienden que forma parte de su vida. Yo me equivoqué un montón de veces y mi hijo lo sabe, le he contado las anécdotas, no están todas en el libro. Pero qué bonito es, ¿sabes? Poder compartir y decirle cosas. O sea, él no tiene que pensar que somos perfectos. Fíjate, la perfección no existe, Antonio. No existe. No existe, solamente en Dios. Yo, desde mi punto de vista, solamente en Dios, porque Él es tan perfecto que nos hizo tan imperfectos para que podamos aprender, justamente. Pero somos tan inteligentes los seres humanos que entre nosotros nos vamos ayudando y nos vamos dando herramientas para, si no acercarnos a la perfección, por lo menos no ser tan brutos. Porque en serio, o sea, ¡ay, híjole! ¿Cómo educamos a nuestros hijos?
Ahora sí que como Dios nos dé a entender, ¿cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cuál es la escuela que tenemos de la educación hacia nuestros hijos? Pues la de nuestros linajes, ¿cómo nos educaron a nosotros, nuestros padres, a nuestros padres, sus abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y las 6 generaciones atrás? Entonces venimos arrastrando unas lealtades hacia nuestros linajes que no corresponden. Y cuando nosotros en realidad pasamos a un estado consciente, entonces empezamos a ver otras cosas diferentes. O sea, yo lo recuerdo, mi abuelo paterno, qué cariñoso iba a ser Don Socorro, pero no es porque el señor no fuera bueno, sí era bueno, pero a él no lo enseñaron a ser amoroso. Entonces, él viene y le da esa educación a mi padre, que no era con el amor, bueno, sí era el amor, pero de otra manera, ¿no? Pero mi papá, siendo un niño, por supuesto, pues tampoco lo iba a entender así. Todos los niños buscamos el abrazo, el apapacho, el confort, ¿sí? La corrección, sin necesariamente los golpes, pero antes era así. Antes era con golpes y riatazos, ¿sí? Y luego, ¿en qué momento se viene a romper eso? Pues estamos en la era de la mente, amigas y amigos. Y justamente en la era de la mente viene un libro maravilloso, que es el de Joana, para darnos la oportunidad, escucha, darnos la oportunidad a nosotros de en verdad ser mejores padres, ¿sí? Así que la invitación es ¿a qué nos invitarías tú, Joana? ¿A qué invita tu libro? Yo pienso que mi libro sobre todo invita a comprender estos pasos básicos a los papás y poder trasladarlos a sus hijos. Aprender a ser feliz nosotros, con los secretos de la mente, encontrando nuestro propósito de vida. Tú sabes, Antonio, que yo siempre buscaba algo, ¿no? Yo nunca era plenamente feliz hasta el momento de escribir el libro. No me sentía feliz, siempre me faltaba algo. Tenía esta necesidad de objetivos, ¿no? Iba por objetivos, conseguía un objetivo, buscaba otro. Y no entendía que no tenía el propósito en la vida. O sea, que hacía cosas que me gustaban a medias, pero no era mi propósito de vida. Cuando uno encuentra el propósito de vida es cuando está feliz. Y le da igual porque sabe perfectamente que está haciendo cosas con tanto amor y con tanta, ¿sabes? Es tan bonito. Y, ¿sabes? Las noches que no dormí y no me importaba. Era tan bonito, era una cosa que estaba construyendo y lo veía, es como otro bebé. Es precioso, no tengo ni palabras para explicarlo. Entonces yo pienso que mi libro da estas herramientas a los papás, el atajo, ¿no? Primero a los papás y después para que ellos puedan trasladarlos a sus hijos y enseñarles esta manera tan diferente de vivir, llena de gratitud, llena de amor, llena de equivocaciones, ¿por qué no? Pero aceptadas de otro punto de vista, ¿sabes? Dame un acercamiento, quiero que me des un acercamiento de tu libro al lector. Cuéntanos una anécdota, porque dices que es anecdotaria tu libro. Cuéntanos una anécdota. A ver, amigos, espérate. ¿Quieren que Joana nos cuente una anécdota de su libro para irnos metiendo un poquitito más en él? A ver, dale. A ver, Joana, cuéntame una anécdota. Bueno, yo creo que la anécdota, digamos, hay muchas, ¿no? Pero la que es muy especial para mí, porque es de aquellos tiempos cuando yo aún no tenía muchas herramientas. Mi hijo es hijo único, siempre ha sido un niño bueno, es un niño bastante obediente, no tiene problemas, es un niño de estos, como dicen, le gusta mucho que la apapaches, que tal, pero pues siempre tiene que haber un primer día cuando el niño empieza a portarse mal, ¿no? No de la manera que tú buscas. Y recuerdo que era la época cuando yo tenía la empresa de gestión de eventos y teníamos muchas cosas que preparar, entonces yo la recogí del cole y tenía que arreglar algunas cosas en Carrefour, compré 4 cositas que me faltaban, le advertí, dije, Daniel, se llama Daniel, vamos a ir en plan visita rápida al súper, cojo cosas y tal, él me iba contando sus cosas, bueno, el viaje perfecto. Llegamos al súper, yo recojo cosas que necesito y en uno de los pasillos él presencia una escena. Había un niño tirado en el suelo, pataleando como un poseso, y la mamá, desesperada, ya no sabía ni cómo hablarle, al final
arrastrando al niño por un lado y cogiendo el juguete que él quería, porque evidentemente el niño quería conseguir algo, y llevándoselo a las cajas. Y mi hijo lo vio. Y se quedó tan alucinado, porque creo que era la primera vez en su vida que presenció una pataleta semejante, y me dijo, mamá, yo quiero ir al pasillo de los juguetes. Y yo le dije, no, también. Y ya te dije que no, yo tengo mucha prisa, otro día sí, pero hoy no. Además, hemos quedado así. Fíjate que se quedó pensativo un instante, un breve instante, y de repente estuvimos delante de unos estantes. De un manotazo tiró al suelo un montón de cajas, pero un montón de cajas, lo que fuera, yo no me acuerdo lo que era, no era nada de cristal, además creo que hasta lo dije así en el libro, pero lo tiró al suelo y yo me quedé muerta, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, ¿no? Yo nunca le pegué, pero estaba muerta de vergüenza, y claro, todo el mundo estaba volteando hacia nosotros, él estaba gritando, bueno, un desastre, yo... Le fulminé con la mirada, recogí las cajas, dejé la cesta abandonada y le arrastré de la tienda al coche, pensando, de verdad, te prometo que era la primera vez que iba a pegarle. Digo, yo les voy a hacer subir al coche y le voy a cascar el culo para que aprenda a comportarse. Este era mi pensar. Pero conforme íbamos al coche, él lloraba muchísimo, sabía que hizo mal y sabía que yo estaba furiosa, ¿no? Entonces, yo le veía y iba reflexionando, este paseo me hizo bien. Y pensé que le voy a enseñar una nueva herramienta para que no se portase tan mal nunca más y encima que pueda conseguir cosas. Él tenía 5 añitos, no más, 4 y medio, 5 años. Le subí al coche, él pensaba que le iba a pegar, yo creo que lo pensaba porque estaba muy asustado, y le dije, mira, vamos a casa y vamos a hablar. Nos fuimos a casa, además no vivíamos muy lejos. Le senté en el sofá y le expliqué, digo, mira, Daniel, lo que has hecho... Era horrible, más avergonzado, y yo me sentí muy mal. En esta vida, si quieres conseguir algo, tienes que aprender a negociar. Y él me miraba y me decía, mamá, ¿qué es negociar? Claro. Negociar, mira. Negociar es un acuerdo entre dos personas cuando, si tú quieres conseguir algo, tienes que hacer algo a cambio. Porque la otra persona, evidentemente, también quiere algo. Y él me hacía, ah, vale, vale. Y yo pensando, es tan pequeño que no entiende. Entonces le dije, mira... Hoy, por ejemplo, en la tienda, tú querías el juguete y yo tenía mucha prisa. Si tú me hubieras dicho, mamá, negociemos, seguramente hubieras conseguido el juguete. Y el niño me dice, mamá, yo ya te conozco, me hubieras dicho que no. Ah. Y yo me reía mucho porque la verdad el niño siempre ha sido muy pillo. Yo digo, mira, a partir de ahora, si tú quieres algo, tú me vas a pedir negociar y ya verás cómo es así. El día siguiente regreso a por el alcohol. Y él me estaba esperando ya impaciente. Mamá, mamá, vamos a negociar. Y yo, ¿hoy? Dice, sí. Yo voy a probar a ver si lo aprendí bien, ¿sabes? Yo digo, venga, negociemos. Y me dice, yo quiero el juguete de ayer. Y yo digo, pero, Daniel. Dice, mamá, tú me dijiste que puedo negociar. Y yo digo, vale, sí, tienes razón. Y yo digo, vale, pues tú quieres el juguete, yo quiero que te portes bien. Mi hijo tiene una prima, bueno, es su hermana, es la hija de mi hermana, ¿no? Entonces es su prima de primera línea y ellos son como dos hermanos y se llevan fatal. Se llevan 10 meses, mi hijo es mayor por 10 meses y siempre iban peleando, pues como hermanos, lo más normal del mundo. Yo le dije, mira, tú quieres el juguete, te vas a portar una semana bien con Laura y yo, si tú te portas bien, te regalo el juguete. Entonces me miró así como diciendo, ostras, yo no sabía que negociar significa que yo tengo que hacer un sacrificio. Pero al final aceptó y me dice, bueno, pues nada, vamos a comprar. Y digo, pero vamos a comprar el candy, el juguete, porque como me voy a portar bien, pues ya lo tenemos. Y le dije que ni hablar. Que hasta que no se portase bien y no me lo demostrase. Y así fue, se portó bien y recibió el juguete. Y te prometo que hasta el día de hoy usa el término negociación en absolutamente todo. Cuando quiere conseguir algo, siempre pide negociar. ¿Y qué edad tenía? Tenía 4 años y medio. Entonces, justo, tenía 4 años y medio. Joana, tú como coach y tú que conoces también de los procesos mentales del ser humano y particularmente de los niños, dime, ¿a partir de qué edad los niños se hacen conscientes de sus acciones, perdón, de sus decisiones y de sus acciones? Mira, tal y como yo, hay un mentor que me gusta mucho que se llama Bruce Lipton,
que él siempre dice que el niño es como una grabadora. Se está grabando hasta más o menos 7 años, ¿no? A partir de los 7 años lo que hace es reproducir. Con lo cual, nosotros tenemos que ser conscientes conforme les estamos grabando. Porque después lo que van a reproducir en automático, tú sabes perfectamente que vivimos la mayor parte del tiempo en piloto automático. Claro. Para que el niño reproduzca bien en piloto automático, tiene que estar bien grabado. Con lo cual, la edad, o sea, tiene que ser desde la más temprana edad. Tú tienes, es como tú le pues, enseñas los buenos modales, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y hoy en día tú sabes que hay cantidad de padres, al menos en España, tú vas a los sitios y ves, darle un móvil o una tableta es lo más idóneo para que el niño no moleste. La gente ya no habla. Otro día estuvimos con mi hijo cenando en un restaurante y yo le llevé para que vea, nadie habla, Antonio. Todo el mundo está con su móvil en la mesa. En mi casa, al menos, llámame antigua si quieres, era imposible de pensar que puedes sentarte en la mesa con un teléfono móvil. La gente no cultiva ni tan siquiera lo bonito que es hablar. Tú sabes, no vivimos con la gente, vivimos al lado de las personas. Y los hijos lo ven. Tú piensas que los papás, ¿qué hacemos cuando nos levantamos? Lo primero que hacemos es coger el teléfono. Pero de los niños esperamos otra cosa. Entonces, la falta de congruencia, o sea, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Tenemos que ser conscientes. Y yo me incluyo. Ojo, que yo tampoco soy perfecta. Pero yo también estaba escuchando un live tuyo que estabas otro día comentando que tú también te cacheas a diario, ¿no? Que tú haces el acto de conciencia y dices, esto no lo estoy haciendo bien. Pero lo importante es que ya te das cuenta, ¿sabes? Entonces yo pienso que no hay edad para los niños a enseñarles. O sea, desde la más temprana edad tenemos que enseñarles cosas correctas. Y es que... no podemos entender los padres, en serio, porque no sé cómo, de qué otra manera decirlo. No podemos entender que una personita tan chiquita, que apenas si puede verbalizar, entienda todo lo que le estamos diciendo y cometemos el gran error los papás de tratarlos como si fueran unos, perdón la expresión, unos tarados, como si no fueran a comprender. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, en realidad te captan todo. Y hay una cosa bien impresionante, que todo tiene que ver con las interpretaciones que le damos a las cosas. Los niños tienen una interpretación muy literal de las cosas. Son demasiado literales. Si tú a un niño le llegas a decir bruto, el niño va a saber que es un bruto y ya lo marcaste. No, hombre, se le va a olvidar, tiene 3 años. ¿Tú crees que se le va a olvidar? No, comadre, no, compadre. Al contrario, le estás pegando la jodida de su vida. Porque ahí es cuando, ¿en qué momento le creemos más a nuestros padres? ¿Cuando estamos grandes? ¿Cuando somos adolescentes? No, cuando somos infantes, cuando somos bebés. Le creemos todo a papá, a mamá. Y si tú en ese momento le dices alguna cosa que sea desedificante, te lo estás cargando. Y justamente es parte de la belleza de este libro. Además, yo quisiera platicar algunas cosas que no hemos comentado de tu libro. Les dije que este libro es el libro más moderno que yo conozco. Ahorita les voy a decir por qué. Ayer lunes yo tuve mi sesión de trabajo con mi equipo editorial. Estamos editando un libro. Entonces yo le decía, quiero que se chequen el libro de Joana Jabiak. Quiero que lo chequen. Porque en el libro, y ahí viene, en el libro de Joana, no solamente es el libro escrito, como tú lo conoces. Hoy lo puedes adquirir de manera digital. Yo te recomiendo que lo hagas así ya. Ya, porque Joana nos va a regalar una promoción bien linda. El tema es que además del libro formal, ordinario, no sé cómo llamarle, tiene unas cosas bien padrísimas. Está musicalizado. Tiene unas canciones. Al principio de la transmisión escuchaste una canción y un video. Pues así viene todo el libro.
bueno, no sé si todo el libro, viene por capítulos y trae sus canciones y trae unos códigos QR. A ver, platícanos, Joana, ¿qué onda con esa modernidad? ¿Quién es tu equipo? ¿Quién compone las canciones? ¿Quién las canta? Todo eso platícanos porque es maravilloso. Pues fíjate, la canción, como el libro, era una cosa que es lo que te dije, cuando tú te conectas con tu propósito y haces cosas desde el amor, el libro iba fluyendo solo prácticamente. Tanto es así que en uno de los capítulos yo le dejé un mensaje muy poderoso a mi hijo y que es un anclaje suyo. Es un anclaje para el día que yo ya no esté con él. Y perdona que me emocione, pero es un tema que siempre me toca muy profundamente. No es porque me muera solo, es porque él pueda irse a estudiar fuera, a vivir fuera, o pueden pasar mil cosas en la vida. No. Cuando él era más pequeño y yo viajaba muchísimo. Y en uno de los viajes yo me asusté mucho, pasamos unas turbulencias muy feas. Y al regreso yo decidí regalarle una cosa del alma. Y el regalo del alma que le regalé era un amanecer. Le llevé a la playa, tenía unos 8 años, y le llevé a la playa y le regalé su primer amanecer. A mí siempre me importaban los regalos del alma. No quería nunca que mi hijo pensase que lo único que importa en la vida son cosas materiales. Y así al menos le intenté educar. Pero era pequeño, tenía 8 años, y yo tenía mucho miedo que en algún momento se pueda olvidar de mis palabras. Entonces lo reflejé en el libro, en el capítulo La felicidad y el amanecer, pero me sabía poco. Necesitaba tener algo más, algún mensaje más importante que realmente se le quede pegado a la cabeza. Y así se me ocurrió la canción. Pero yo no sabía en aquel entonces que sabía escribir letras de canciones. Entonces lo que hice es recortar un párrafo, dos párrafos del libro, y lo mandé a producir a, bueno, pregunté a un amigo que es arquitecto y músico, Nelson, y él me puso en contacto con Ricardo, con el chico que es realmente el quien produce la música, hace los arreglos, canta, en fin, es el quien sale en mi disco con todo. Y gracias a él, fíjate que nosotros, esta conexión, ¿no?, con las personas, como yo lo tengo contigo, puedes no conocer la persona en persona, puedes no verla nunca. De hecho, con él nunca hablé tan siquiera porque hablamos por tercera persona. Yo terminé mi libro el día de mi cumpleaños, el día 1 de diciembre, por la mañana. Por la noche me llegó la canción, porque yo encargué la canción casi a punto de terminar el libro. Es una bossa nova preciosa, se titula como el disco Estés donde estés. Y yo me puse a llorar porque eran mis palabras, mis letras dentro de la canción. Y yo dije, ostras, yo no sabía si era que se podía hacer canción con mis letras. ¿Sabes? Yo no era consciente que podía escribir canciones. A partir de ahí, poco a poco, él me iba corrigiendo cosas y yo iba haciendo, o sea, todas las letras de las canciones son mías. En las primeras me hice algunos arreglos, después ya iba fluyendo yo sola. Él compuso la música, produjo los temas y cantaba las canciones. Menos una, que esta no la has escuchado, que es la primera canción titulada. No, sí la has escuchado, yo te la pasé, Ser mamá. Me pasaste todo el playlist. Ah, porque, ¿cuántas canciones trae el libro? Ocho canciones. Iba a leer 7, pero hay una canción que yo dediqué a mí misma por ser mamá y la titulé Ser mamá y está debajo de la dedicatoria. Está ya en el libro, o sea, el libro que está subido a las plataformas ya tiene esta canción. Y esta canción, como es mi esencia de mamá, tenía que cantar una chica. Entonces Ricardo buscó a Ana, a una cantante con una voz maravillosa, y cantó esta canción, que es una canción angelical, es preciosa. Es donde está como en la playa y todo eso. Sí. Sí, está impresionante. A ver, el libro contiene videos, contiene canciones hechas videos. ¿Y cómo accedes a ellos? A través de un código QR, tengo entendido, sí, ¿no? Sí, hay códigos QR y hay links. Siempre hay dos maneras. Por si alguien no maneja QR o lo mira desde el teléfono móvil, hay un link para pinchar, no hay ningún problema. Además de las canciones, y, o sea, los vídeos con las canciones, hay 10 archivos adicionales material de ayuda, de apoyo, incluso mis recetas. O sea, hay un montón de cosas ahí dentro. Justo aquí dice, me encanta, después de la lectura de mi libro,
te convertirás en una mejor mamá y tendrás la esperanza de una mejor vida para tus hijos, pero también papá, ¿no? Porque claro. yo lo leí como papá y dije, pues sí, también aplica, ¿cierto? Aplica, por supuesto que sí. Yo digo mamá quizás porque yo soy mamá, ¿sabes? Entonces, vale. Como eduqué a mi hijo yo sola, he sido madre soltera, entonces puse mamá, pero obviamente aplica para todos. Hay papás maravillosos que han leído mi libro y de verdad son maravillosos y están aquí seguramente viéndonos, así que saludos para todos ahí. ¿Cuánto dolor nos vas a ahorrar a los padres y a las madres? Yo te quiero hacer una pregunta a ti que nos estás viendo. ¿Cuánto vale la felicidad de tus hijos? ¿Cuánto vale para ti el que a tus hijos los puedas criar basados en el amor, la felicidad y orientados hacia la abundancia? Contéstame, ¿cuánto vale para ti esto? De pronto decimos como padres, yo por mis hijos doy todo, doy hasta mi vida, le entrego esto y le doy trastas y sí, puras bla, bla, bla. Pero tú como papá, como mamá, te preparas, te educas tú mismo, o sea, educa a tu hijo para la felicidad y la abundancia. Pero tu papá, tu mamá, te educas a ti para preparar a tus hijos para la felicidad y la abundancia. Ese es el regalo de este libro. La pregunta es, ¿cuánto pagarías tú por educar a tus hijos para la felicidad y la abundancia? Y no digan que no tiene precio, porque entonces se vuelve nada. ¿Qué estarías dispuesto? Imagínate que este regalo se lo hubieran dado a tus padres. Imagínate que este regalo se lo hubieran dado a tus padres. ¿De cuántas broncas no te hubieras sacado adelante? ¿Sí? Yo amo a mis padres, por supuesto, a doña Marta, a don Luis, los amo, impresionante. Gracias, papitos hermosos. Gracias. Sin embargo, como papá yo, me voy a regalar este libro, la oportunidad de leerlo y profundizarlo y hacerlo mío. Cada una de las anécdotas de la autora, Joana, hacerlo mío. La pregunta entonces es, ¿qué estás dispuesto a hacer si sabes que como padre no puedes fallar? Contéstala. Joana, dices, te enseñaré un camino más sencillo, lleno de secretos, de los más grandes mentores a nivel mundial. ¿Por qué? Ya sabes que como yo también soy empresaria y me gusta leer mucho, hay aprendizajes de gente muy importante, pues hay aprendizajes que aprendí de Jürgen Klaris, pero hay un autor que me encanta, es también coach, que es Robin Sharma, es una persona que yo aprecio y valoro muchísimo, y expliqué el tema de la fórmula 20-20-20, su famosa fórmula en el libro, de manera sencilla. Además yo la aplico a diario y la aplica mi hijo también, o sea, con el tema ese de meditar, le gusta más por la noche, pero intentamos que se haga. Entonces, de verdad, es un mix de pautas, no solamente de cómo tenemos que educar los niños, o sea, educacional, ¿no? Pues como hablé de negociar o tal, herramientas más modernas. También hay cosas muy poderosas de la gente a la escala mundial, realmente. Yo no he inventado ninguna rueda, Antonio. Yo me he basado en aprendizajes de la gente que admiro profundamente. Mira, aquí dice mi amiga Esperanza. Dice, tengo dos nietos. Nunca es tarde para aprender. Porque también es para los abuelitos, ¿no? ¿Sabes? Una persona puede ser feliz siempre, Antonio. Yo tengo gente de la Academia de Coaching, mis amigos que han leído el libro. Y algunos no son papás. Y les ha servido como hijos. Uh-huh. Y después tengo gente muy mayor que ya son abuelos y lo han leído ellos. Han entendido cosas o han aprendido cosas que no conocían. Han mejorado su calidad de vida. Se lo han recomendado a los hijos y ellos a sus propios hijos. O sea, es muy bonito. Es una cadena muy bonita, la verdad.
Mira, y esto me encanta lo que dices, y es una promesa, mira, escúchalo bien y siente lo que te voy a decir, porque es real. Si tú lees este libro, tú conocerás las mejores pautas para convertir a tus hijos en adultos felices y abundantes. Te voy a explicar algo. Yo he estudiado mucho este tema porque pues soy papá y no solamente soy papá, también como es estudioso que soy del comportamiento humano. El papá tiene tres grandes miedos, tres grandes miedos. Y tal vez tú te identifiques con lo que te voy a decir, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, y quiero que lo sientas. Como papás, tenemos el gran, terrible miedo de que nuestro hijo muera. No dormimos durante mucho tiempo. Cuando son pequeños, no se nos vayan a ahogar, la muerte de cuna, cualquier cosa. De pronto empiezan a dormir, digamos en la etapa del kinder, de la primaria, pero después ya empiezan a salir con los amigos. Y entonces no dormimos porque no sabemos si van a llegar, a qué hora van a llegar, cómo van a llegar, etcétera. Entonces, el papá siempre es así, la mamá siempre es así. Como padres, tenemos esa gran preocupación de que nuestro hijo muera. Esa es la primera. Es más, si mueren nuestros padres, ¿nosotros cómo nos llamamos? Huérfanos. Pero si muere un hijo, ¿cómo nos llamamos? No Nada. tiene nombre. Somos tan cobardes los seres humanos que no le hemos puesto un nombre a ese acto que es antinatura. No es normal que nuestros hijos mueran. Lo normal es que los padres seamos los primeros en morir. Es lo natural. Primer miedo. Segundo gran miedo que tenemos los padres, que nuestros hijos no cuenten con las herramientas necesarias para salir adelante en su vida profesional, personal, como sea. Por eso me encanta esto. El segundo gran miedo es que tenemos los papás es que nuestro hijo no sea autosuficiente, no sea autónomo y no sea una buena persona o que le agregue valor a la humanidad, lo que sea, ¿no? Pero aquí tú lo dices perfecto. Nosotros enseñarle a nuestros hijos para que sean adultos, felices y abundantes. Y eso a mí me conectó durísimo porque reconozco ese miedo que tenemos como papás. Y hay un tercer miedo que es muy del ego. El tercer miedo que es muy del ego es que nuestros hijos nos juzguen, nos evalúen, nos cataloguen como malos padres. Y eso es real. Por eso tú llevas a tus hijos o tratas de llevarlo a los mejores colegios, al ballet, al deporte, a los talleres extracurriculares, a las clases de verano, etcétera, etcétera, etcétera. Tú quieres darle las mejores herramientas, pero además tú quieres ser reconocido como una buena madre, como un buen padre. Y eso es del ego. Por eso hasta en los colegios que ponen estudiante del mes y tú lo pones en tu camioneta, en tu auto. Porque es para ti, porque es el ego. Entonces son tres grandes miedos. El miedo a que nuestro hijo fallezca, el miedo a que nuestro hijo no sea una persona autónoma, autosuficiente, y el miedo a que no seamos reconocidos nosotros como padres. Y lo interesante es que este libro, bueno, pues por lo menos te cubre dos de esos miedos, ¿no? Y es algo que me parece sensacional. Dice, sí, es real. Sí, esto lo he estudiado yo mucho. Y mira, pues, qué bárbaro. Yo tengo la oportunidad el día de hoy de compartirte a ti esto que nos está regalando Joana. Dice, mi libro te empoderará con herramientas imprescindibles para que logres éxito como padre. ¿Cómo es eso, Joana? Pues Antonio, como cosas que estuvimos ya comentando hasta el momento, necesitamos nosotros primero conocer las herramientas porque muchas veces pensamos que sentarte bien en la mesa, ponte recto, no hables con la boca llena es suficiente y no lo es. O sea, las herramientas básicas, los secretos de la mente, el diálogo interno, el cómo tenemos que enfocarnos en las cosas que deseamos y no los que tenemos miedo para después explicarlo a nuestros hijos. Tener el propósito en la vida para ser feliz. Y muchas, muchas otras herramientas, pues el mismo cuidarte, o sea, el amor propio. Si tú no te amas, no puedes amar a nadie. Si tú no eres feliz, no puedes hacer feliz a nadie. Y el amor propio son muchas cosas, no es solamente la autoestima alta, es saber cuidar tu cuerpo. Por eso hablo de la fórmula 20-20-20. Hacer el ejercicio,
alimentarte bien. Es que son muchas, muchas, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y aplicarnos como una manera de vivir, ¿sabes? Sin duda. Y justo esto lo que dices aquí, maravilloso, me encanta, ¿sí? Si quieres ser reconocida como un ejemplo para tus hijos, lograr el éxito como mamá o papá, tener tranquilidad de que tus hijos sean felices, yo también te invito a que leas este libro. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere este libro? ¿A quién le gustaría tener este libro? Levanten la manita, pónganle yo, o pónganle aquí algo, ¿no? ¿A quién le encantaría tener este libro? Créanme que es un regalo que Johanna nos está dando. Johanna, estamos acercándonos al final de esta transmisión y repetimos aquí. Léelo tú, por favor. Mi nuevo concepto de libro Song, porque ¿inventaste ese concepto tú, libro Song? Yo no sé si existe, pero hemos comprobado con el equipo, o sea, hasta con la editorial que me editó el libro, y no vimos hasta el momento ningún libro Song. Hay, a veces la gente se apoya en temas ya existentes o algunas melodías que existen, pero yo no he visto ningún libro con las canciones creadas a propósito, porque fíjate que las canciones no son cualquier tipo de canción. Las canciones apoyan el aprendizaje, entonces no están en todos los capítulos, pero en los que están, la función de una canción es apoyar el aprendizaje. Porque tú sabes perfectamente, si te gusta una canción, al final te aprendes la letra. Y si te aprendes la letra, te aprendes el mensaje. Claro, claro. No, hombre, y es tan poderoso que se queda improntado, o sea, se queda ahí. Por ejemplo, ahora lo peligroso de las canciones de reggaetón y demás, que son tan vulgares y son tan escasas de contenido, bueno, tienen contenido, pero contenido de valor, que improntan a los chicos, ¿no? Entonces, tú no quieres eso para tus hijos, ¿no? O sea, tú no quieres eso para tus hijos, tú quieres otra cosa, estoy seguro, ¿no? Así que, mira, aquí hay muchas personas que me están diciendo que lo quieren, que les interesa. Aquí está mi amigo Alberto, Alcántaro, por allá de Perú también, Alexander, Paticita, bueno, aquí está Pati, listo, Alcántaro, Juan, Rocío, Marty Smith, mi amiga dice, ya lo tiene ella. Marty lo tiene, es verídico. Sí, aquí está, ¿no? Todo, pum, pum, me interesa el libro digital, etcétera, y pues bueno, ahorita lo vamos a... Libros son... Fíjate que yo me tomé... Ay, si tú me permites, en mi libro yo voy a poner una canción. Yo voy a poner una canción. Antonio, las cosas buenas son... Yo de ti he aprendido tantas cosas y la he puesto en mis creaciones que si me haces el honor de poner una mía, será un honor de verdad. Pues me encantará, sí, gracias. Dice, yo quiero este libro, muchas gracias. ¡Wow! Bueno... Para culminar, aquí yo les he puesto un banner en el cual dice adquiere tu libro y viene la dirección de Hotmart. ¿Cómo funciona? Cuéntanos, Johanna. Pues es tan sencillo como pinchar el link y te lleva directamente a Hotmart para adquirir el libro. Es que no tiene ninguna ciencia, es muy fácil. O sea, nada más pinchas ahí. Sí, pinchas el link y te lleva directamente al carrito de Hotmart. Pinches ahí. A ver, lo voy a hacer yo. ¿Vale? Pruébalo. Yo lo he probado antes y era así. Ahí vamos a ver cómo es. Ahí te estoy poniendo un link. A ver, amigo, yo estoy poniendo ahí un link. ¿Ya lo vieron? Déjenme saber si ya lo vieron el link. Igual si hay gente de mi equipo que creo que nos están viendo también, si los podían poner en el chat, sería fantástico. Ándale, pónganlo ahí. Yo lo puse en el chat un par de veces. Voy a ver. Aquí está. Voy a compartir. Permítanme un segundito, lo voy a hacer. Dice, ok, pantalla de Chrome. Pinché el link y me mandó aquí. Exacto. Pinché el link y me mandó aquí. Listo. ¿Qué tienen que hacer? Donde está el botoncito verde, le da. Fíjate, cuesta 252 pesos, son como $12. $12. ¡Nada! ¡Nada! O sea... ¿Por qué tan barato? Tú vendes lo más caro, o sea... Antonio, la idea es no ganar dinero, sino llegar a la máximo número de personas posibles y hacer esta comunidad más consciente, ¿sabes? Lo digo a manera de broma. Y lo digo a manera de broma. Es que vale oro eso. Yo ya lo leí.
porque Joana me hizo el favor de adelantarme el libro, revisarlo, pedirme algunas recomendaciones. Bueno, yo no soy nadie para dar una recomendación a una autora mundial, internacional, como es Joana, pero ella tuvo la consideración de mandármelo, me encantó su libro y yo lo quiero compartir. Yo le dije a Joana, yo quiero compartirlo con la gente que nos sigue, regálame la oportunidad de hacerlo, pero yo no sabía que estuviera a ese precio tan accesible. Así que tiene el libro con toda la enseñanza, las canciones, los videos, que a su vez me imagino que pueden compartir esas canciones y esos videos, ¿cierto? Claro que sí. Con los links pueden compartirlos sin ningún problema. Pues nada más le pinchas ahí, comprar en el carrito, déjalo hago, comprar ahora y luego espérate, tiene una garantía de 15 días. ¿Qué significa esa garantía de 15 días, Joana? Pues la garantía en Hotmart es cuando la gente no, hasta donde yo pregunto y tengo entendido, si la gente no haya descargado el libro, porque a veces compramos cosas y después nos arrepentimos, ¿cierto? Pues si la gente descarga el libro ya la garantía no funciona. Más sin embargo, cuando tú hayas comprado y te arrepientes y durante 15 días quieres devolverlo, eso es como un poco comprar zapatos y no usarlos, ¿no? Lo mismo, las mujeres lo van a entender perfectamente. Si compras zapatos y te los usas, ya no hay garantía. Pero si compras zapatos, llegas a casa y piensas, no eran estos, tenía que haber comprado otros, entonces puedes devolver. Sí, es que en Hotmart, por ejemplo, en Hotmart, si tú compras este libro y al final de cuentas no te satisface, ya lo leíste, no te satisface, lo que sea, pues, y tú pides la devolución de dinero, te regresan el dinero. O sea, así como... Y esa garantía, en serio, que es súper honesta. Y quienes lo hacemos, cuando yo también vendo mis productos, servicios, mis cursos en Hotmart, y me ha tocado un par de veces que que haya personas que me pidan devolución de su dinero porque no pueden acceder a mi curso, porque... no están al nivel, porque lo que sea, se les regresa el dinero y es una súper garantía, ¿no? Y eso me encantó. Ahí está el link, ahí está la... Mira, aquí dice Juan, los que vivimos en países donde Hotmart no está disponible, ¿hay otra plataforma como Amazon? ¿Hay otra plataforma? ¿O de qué? Si quieres, Juan Lorenzo, ponnos aquí tu WhatsApp y el equipo de Joana te contacta. Y ya te va a dar la mejor manera, sí, para que lo adquieras. Hotmart, yo tengo entendido que está disponible en todos los países, no tiene restricción, está no, a nivel mundial. No llega, por ejemplo, a Venezuela y otros países. Creo que Nicaragua lo acaba de abrir. Sí, hay unos cuantos países en Latinoamérica que Hotmart, a los cuales Hotmart no accesa, ¿no? Entonces, pero mira, Juan Lorenzo, pon aquí tu número de WhatsApp, ten la confianza, no va a pasar nada. Y el equipo de Joana te va a contactar para invitarte, te lo cuento, ¿no? Pueden enviar el link al grupo. Más que el grupo, pues aquí está, hermanito, el link. Gracias por preguntarlo. Aquí está el link, mira. Javier Díaz, el comentario arribita del tuyo, ahí puso el link, ¿sabes? Gracias, Javier, por compartirlo, ¿no? Y dale, o sea, y si se te complica, me mandas un mensajito y yo te lo comparto. Mejor, ¿sale, Alcántaro? Porque pues yo te lo puedo compartir con mucho cariño también. Pero la idea es que lo hagan así automatizado, ya saben. Bueno, algo que ustedes quieran preguntar, amigos, los que están aquí, algo que tú quieras compartir, Joana, ya para cerrar. Pues yo pienso que la promesa esta que hablamos, si la gente le parece bien, yo pensé, digo, tengo que tener algún tema bonito para dar las gracias a Antonio por su espacio, por su tiempo, por su comunidad, por su cariño, por sus palabras. Y pensé que quizás podíamos sortear entre los que van a comprar el libro una mentoría conmigo, una mentoría extensa. Es una especie, yo parto siempre de la idea de un counseling, que es una especie de mix entre coaching y mentoría, porque entiendo que mucha gente no tiene herramientas básicas, entonces siempre me apoyo un poco en el tema de mentoría. Entonces, entre los que compren el libro y nos hagan un testimonio para que veamos que nos han comprado el libro, con el link que nos has pasado, vamos a sortear esta mentoría valorada en 300 euros. Valorada en 300 euros, que es algo así como unos 7,000 pesos mexicanos. O sea,
vas a comprar un libro de 250 pesos y vas a, y puedes llegar a recibir un precio, un regalo con un precio de 7,500 pesos. O sea, vale la pena. No, pero eso es adicional. Yo, el libro por sí solo. Oye, Joana, una pregunta. ¿Cómo apoya esto a una mamá soltera como tú? ¿Cómo le apoya tu libro? Mamá soltera, Antonio. O sea, el libro está escrito por una mamá soltera. Entonces, es todo el apoyo del mundo. Es, en realidad, yo pienso que, o sea, es igual si tú eres hijo, padre, madre, abuelo. Es indiferente. Es entender el camino a la felicidad. Si tú entiendes el camino a la felicidad, entonces lo puedes enseñar a cualquiera. Tú, al principio hablaste una cosa que me encantó, que hay papás biológicos que no son papás o son papás solamente de nombre, y hay papás que no son papás biológicos y son más papás para los hijos. Es que eso es exactamente así. Tú puedes enseñar la felicidad incluso a tus nietos, a tus sobrinos, a, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo un hermano que no es padre. Pero sabiendo las pautas, no solamente te haces feliz tú. Ayudas a la gente que quieres. Puedes ayudar hasta a una persona mayor. Tú has hablado de las relaciones con papás y mamás. No todos tenemos relaciones satisfactorias. Pero ellos han hecho lo mejor que han podido dentro de su mapa y dentro de su entendimiento. Con lo cual, tú puedes hacer feliz a cualquier persona, tú puedes aprender hasta los lenguajes del amor de los que hablo en el libro y puedes hacer feliz a tu pareja. O sea, es tan bonito como esto. Cuéntanos un poco, bueno, aquí hay una pregunta de Sonia y ahorita nos platicas qué es eso de los lenguajes del amor, porque qué bueno que lo tocaste, porque es un punto, a mí me fascinó del libro. Tú me dijiste, Antonio, cuando llegues a los lenguajes del amor, me cuentas. Sí, no habíamos tenido oportunidad de comentarlo, pero quiero que tú ahorita nos hables de los mensajes del amor. Antes, contesta esto que dice Sonia. ¿Ayuda a los padres que tienen hijos de 17 años? Mira, mi hijo tiene 15. Y puedo decirte, obviamente, que lo que hablamos con Antonio, los niños se graban desde que nacen. O sea, no, después reproducen. Pero sí te puedo ayudar en entender un montón de cosas. Por ejemplo, con el tema de los lenguajes del amor, solamente el cómo conectar con tu hijo puede ser una cosa súper poderosa. Si tú solamente pudieras entender que teniendo el diálogo interno correcto y enseñárselo a tu hijo, los niños 17 años, yo entiendo que tú hablas por el tema de la adolescencia, pueden ser más frustrados, pueden tener más ansiedad, pueden ser niños más complicados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero si tú les sabes guiar y además les enseñas el camino y eres el ejemplo, es tan sencillo como eso, es ir replicando las cosas que aprenden de nosotros. Y cuéntanos cuáles son esos hermosos lenguajes del amor. Amigas, amigos, háganos preguntas, aprovechen que ya se está yendo Joana. Fíjate que el tema de los lenguajes del amor a mí también me sorprendió mucho. Yo lo leí en el libro, de hecho se titula así, Los lenguajes del amor. Me encantó y entendí que conociendo el lenguaje del amor de tu hijo, de tu pareja, de tu amigo, de tus papás, tú puedes tener una calidad de convivencia totalmente diferente. Hay 5 lenguajes principales del amor. De hecho, mi canción, hay una canción que está anclada a este capítulo que se llama Amar es una decisión. Y es así. Los lenguajes del amor principales que tenemos es el contacto físico, los actos de servicio, el tema de las palabras de reconocimiento, el tiempo de calidad y me falta uno que estoy pensando, palabras de reconocimiento, lenguaje de amor, total. Los regalos. Entonces, en función de nuestro, cada uno de nosotros tiene un lenguaje principal. Podemos ser bilingües. Mi hijo, por ejemplo, es bilingüe. Pero cuando nosotros detectemos el lenguaje principal de nuestros seres queridos y decidimos hablar su lenguaje, entonces la convivencia se vuelve mucho más amena. Fijaos, por ejemplo, que yo tengo un coaching que su lenguaje principal de amor son las palabras de reconocimiento. Y él sufría mucho porque la relación que tiene con su mamá, con su pareja, con su hermano, le enseñaban amor según sus lenguajes del amor, pero no el de mi coaching.
Y cuando él entendió que su lenguaje principal del amor son las palabras de reconocimiento y lo comunicó a sus seres queridos y ellos empezaron a hablarle en este lenguaje, la convivencia cambió brutalmente. Imaginaos que, por ejemplo, no sé, el lenguaje principal del amor de vuestro marido son los regalos y os regala rosas y vosotros lo que deseáis, lo que anheláis es el tiempo de calidad. Por muchas flores que os regale, por muchas cenas que os... Que, bueno, cenas tampoco porque sería tiempo de calidad, pero bueno, zapatos bonitos o bolsos o cualquier cosa, no vais a sentiros amados. Porque vuestro lenguaje es diferente. Entonces, el tema de los lenguajes del amor es un descubrimiento fascinante. Lo tuve que poner en mi libro, lo tuve que prestar de un famoso psicólogo estadounidense. Me encantó y de verdad os recomiendo al menos que lo busquéis y que lo profundicéis porque es muy bonito. A ver, acabo de encontrar algo aquí en lo que estás diciendo, que es un valor agregado de tu libro. Ustedes, amigas y amigos, van a comprar el libro de Joana, Educa a tus hijos para la felicidad y la abundancia. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees que vas a encontrar? Vas a encontrar los lenguajes del amor, que son 5, que ya nos los dijo Joana, pero esos lenguajes del amor tú los vas a aplicar para conectarte con tu pareja, por ejemplo. No solo con tus hijos, para identificar cuál es el lenguaje tuyo. Y ahorita me hizo mucho sentido porque cuando lo leí, yo dije, claro, Maribel tiene este lenguaje. Yo tengo este lenguaje. Mi papá tiene este lenguaje. Mi mamá tiene este lenguaje. Mi suegra tiene este lenguaje. Mi suegro tiene este lenguaje. En serio, que es bien interesante. ¿Y para qué crees que te ayuda eso? Para mejorar tus relaciones interpersonales. Entonces, es un libro que es para educar a tus hijos, para la felicidad y la abundancia, pero no solo eso, yo lo veo como un valor agregado, que te va a ayudar para que te relaciones con todo el mundo, a lo mejor con tus clientes, si tú eres emprendedora, emprendedor. ¿Verdad que sí, Joana? Sí, señor. Y va por ahí. Bueno, Joana, pues muchísimas gracias. A ver, aquí, a ver si hay alguna pregunta. Ok, dice, perfecto. Déjenme saber si ustedes tienen alguna duda, me pueden escribir. Si alguien tiene alguna duda directa, y pues muchos de las personas que me están viendo tienen mi número de WhatsApp. Mándenme un mensajito, yo lo referencio con Joana, con todo cariño. Si tú me permites, Joana, claro. Claro, 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 por supuesto. Entonces, ahorita Alberto, me escribes, Alberto, porfa, y te hago llegar el contacto de Joana y ella te va a ayudar y su equipo te va a ayudar. Joana, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos este libro. Gracias por compartirnos todo este amor. Gracias por apoyarnos para ser mejores padres. Y les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto vale para ti la felicidad y la abundancia de tus hijos? Yo te invito, en serio, a que vayas a esa liga que te pusimos acá de Hotmart y te regales la oportunidad de adquirir este libro el día de hoy, y además las personas que compren el libro aquí en ese link, se les va a rifar una consultoría privada para ti, yo creo que para ti, para tu pareja, para apoyarte en la educación, guía, crianza de tu hijo para llevarlo a la felicidad y la abundancia. Fíjate, una consultoría que tiene un precio de 350 euros, y que el libro te lo están regalando en 252 pesos mexicanos. Bueno, pues ahí está. Gracias, muchas gracias. Joana, te despido con mucho cariño y mucho amor. Lo último que quieras compartir. Gracias, Antonio, por su espacio. Se me ha hecho muy ameno. Son las 3, creo, y yo no me he dado cuenta. La verdad es que, como tú dices, lo mejor es fluir. Tenías toda la razón del mundo. Entonces, te agradezco del alma. De verdad, tu cariño, tu apoyo, tu calidez humana. Eres una persona fantástica y sigamos en contacto. Por siempre y para siempre. Como dice ahí, mira, juntos para siempre. Bueno, ese es el lema de Maribel y mío, pero también lo quiero compartir con todos ustedes igual, ¿no? Gracias. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por compartir. Amigos y amigas, te despido con mucho cariño, Joana, y no te vayas, ahorita sigo platicando.
Amigos y amigas, en serio se los digo y se los súper recomiendo. Yo ya leí ese libro y no saben lo feliz que estoy de haberlo leído. Por ejemplo, aquí yo tengo un grupo con el cual interactúo con mis hijos. Este es el chat que tengo con mis hijos. Y vean ustedes cómo nos la pasamos platicando y es algo súper lindo. ¿Sabes qué? Que puedas tener tú. Que te puedas adaptar al tipo de comunicación que hoy en día te exige la tecnología, la modernidad. Hoy en día te exige un tipo de comunicación diferente. Aprende a comunicarte con tus hijos. Aprende a encontrar cuáles son esos lenguajes del amor con los cuales tú puedes ser mucho más eficiente y te llegas a conectar con ellos. ¿Tienes broncas con tus hijos? Aún están chiquitos, te hacen súper berrinches. ¿Tienes broncas con eso? Ven al libro. Tus hijos son adolescentes y de pronto la adolescencia, donde todo adolece, donde el papá deja y la mamá dejan de ser el primer plano y los hijos son el centro del universo de ellos, para ellos y solamente ellos. Aprende esto, te va a evitar muchos dolores de cabeza, en serio. Vas a mejorar tu comunicación con tus hijos y si mejoras la comunicación con tus hijos, mejoras la calidad de vida de tus hijos. Y si a tus hijos los llevas en el camino de la felicidad y la abundancia, tú vas a ser un hombre, una mujer feliz y abundante, vas a llegar a una etapa de tu adultez, de tu vejez, con la conciencia tranquila de que has criado a personas extraordinarias para un mundo extraordinario. Gracias por estar aquí, gracias por creer en mí y gracias por creer en Joana y gracias a las personas que están comprando el libro de Joana porque eso impulsa y le motiva a ella a que nos siga regalando más y cada vez más. Obviamente lo hace sin apego al resultado, lo hace sin apego al resultado. Pero vaya, si compramos su libro, le apoyamos. Te mando un fuerte abrazo. Educa a tus hijos para la felicidad y la abundancia. Hazlo así y hazlo ya. Y recuerda que tú y yo estamos conectados. Hagamos de nuestros hijos personas invencibles, como tú y como yo. Chao, chao. Cuídate mucho.